La grabación, perfecto. ¿Cómo se ve aquí? ¿Se ve así? Vale. Se ve bien, ¿no? Vale. Titular indiscutible, ¿no? Se queda. Se queda. Podemos poner un apartado de suplente. Mira, este mismo. A ese se queda, ¿vale? Suplente. Bueno, pone aquí. Titular, a no ser que se haga un Gareth Bale. Suplente, se queda a no ser que llegue ofertón de 200 De la Liga millones. China. No, bueno, a no ser que llegue ofertón de la Liga China. Transferible. Bueno, venta, le pone aquí. ¿Ves Venta cogiendo las sí maletas? o sí. Mira, sí. Ve cogiendo las maletas. Pedido. Y vete a comprarte No, una hamburguesa, este Burger King. fichaje. Y uno más. Ah, ya. Ojo, spoilers. Uy, Y uy, uy, estoy viendo ahí. sí, vamos a hacer dos, ¿vale? Vamos a hacer uno siendo realistas, ¿vale? En plan, Pero a lo loco. y luego otro que en plan que puede hacer lo que quieras, ¡pum! Como si quieres fichar, como si quieres vender a todos los jugadores y fichar a todos nuevos, ¿vale? No, un segundo. Vale. Que se quede en su club. Vale. Madison. Estoy siendo realista, ¿vale? Estaría, estos son todos estos jugadores, ¿vale? Estaría ordenado, pero es que no sabía cómo hacerlo, la verdad. O Ah, da igual. sea, si quieres, podemos hacer primero los jugadores del Madrid y luego los estos. Pero ¿cómo que has puesto esto? ¿Pero este es el tuyo o el mío? Es el tuyo. Estos son varios Ah, jugadores. el mío. Ah, Son. pensaba que era el Barça esto. No, no, no. Estos son los jugadores del Madrid y luego están los posibles fichajes. Vale, estoy viendo cositas por aquí. Vale, a ver, Madison. Se queda en su club, fichaje. Espérate, espérate un toco. Vale, este es el realista, ¿vale? El que tú crees que Vale. puede pasar. Luego Luego. puedo cambiar al final alguna cosa si no me Sí, sí, cuadra, sí. pero Puede hacer algún fichaje. Gnabry. que se quede en su club. Alfonso Davies. En su club. Aguar. De momento lo voy a poner en un fichaje. De momento. A Arnold. no ser que vea otro que me convenza más. Arnold en su club. Cogiendo es con G, ¿no? Mira, mira, ve preparando Creo que sí, ¿no? las maletas, ya está. Este es el Altuve o algo así, ¿no? O cómo se llama. No, tuve este, ¿no? Pero creo que es arriba, si no Sí, me equivoco. arriba, arriba. Suplente. Arriba España. Marco Asensio. Sensación. Titular a no sé qué haga un Gareth Bale. Karim Benzema. De momento, titular indiscutible. Bernardo Que se Silva. quede en su club. No lo quiero. O Borja Mayoral. Venta, hay que sacar dinero. Ebrahim. Es que se quede cedido. Bruno Fernández. A ver, siendo realistas no lo vamos a fichar, o sea que... Camavinga. Fichaje. Carvajal. 11 titular. Aquí o aquí. Arriba, claro, no tenemos otro. Casimiro. Arriba también. Ceballos. Lo siento, pero que venta. ¿Cómo era este? Churki o algo así, ¿no? Cherky. Cherki. Cherky. Hay que decir que Hombre, no. iba a poner otros, que otros. Pero me da mucha pereza, no te voy a engañar. Me he tirado una hora haciendo esta mierda. Nada, da igual. Iba a poner muchos más, A pero me ver. dio pereza. Iba a poner otro que también me dijiste, creo que estaba sonando, que era francés, que también era del Olympique de Lyon, o algo así, creo. Pero ya me daba pereza y he dicho, a ver si se queda. Bueno, este.
A ver, sería depende de lo que costara. De momento vamos a ponerlo en que lo ficharíamos y lo mandaríamos cedido. Vale. Este no, ¿cómo se llama? Este creo que es Víctor Chur. Sí, he cogido algunos del Castilla. Vamos a cederlo. Me han cedido. Sí. Courtois. Arriba. Digne. ¿Para qué mierda quiera Digne? Que se quede en su club. Eriksen. Eriksen, no, que se quede chupando banquillo ahí en el Milan, en el Inter. Fabián. Fabián. No, no lo vamos a fichar. O sea, sí. Ferran Torres. Tampoco. Phil Foden. A ver, a mí no me disgustaría, pero es que Madrid, siendo realista, no, no lo van a. Gareth Bale. Este, si quieren, vamos, le preparamos su maletita de Adidas y venga, que se vaya. Koretzka. No. Gravenberch. Este me llama mucho, pero no lo vamos a fichar tampoco. Giralis. Estamos en la ruina. Tampoco. Mira, para pa final de temporada, o sea, para el 6 de junio o algo así, intentaré hacer uno más grande, ¿vale? Tampoco poner Bueno. aquí 500 jugadores, ¿no? Pero... Greenwood. No. Haaland. A ver. ¿Tienes Yo una creo que esta realista? temporada van a priorizar más a Mbappé que a Haaland. Entonces, de momento no. Harry Kane. No. Eden Hazard. A ver. Éder Hamburguesa. Yo lo pondría aquí. La verdad que sí. Reguilón. Reggie. Que se quede, no, no Porque va a lo ser vendisteis, ¿no? A suplente. Reguilón. Pero a Reguilón no lo vendisteis. Sí, por 30 millones. Entonces, coño, vas a quedar por suplente. Tenía que ser fichaje, ¿no? No, o sea, que se quede en su club, no lo quiero. Ah, vale. Isco. Hasta luego, Isco. Joe Félix. Muchos kilos. Jovic es vuestro, así que... Brito, no sé si lo has Yo lo visto. traería. ¿Sabes quién es el segundo máximo goleador de la Bundesliga? Segundo. A ver, supongo que el primero Es Lewandowski. estará ahí entre Haaland. Ah, Lewandowski y Haaland, ¿no? No, Haaland es el tercero. El segundo es Andrés Silva, tú, del Frankfurt. Con 18 Andrés goles. Silva. Sí. Mira, espérate, lo dejo ahí un segundo, ¿eh? Mira. Bundesliga. Y mira que estuvo en el Sevilla, creo que no hizo una mierda. Míralo. 18 horas. ¿Y cómo va el Frankfurt? Estaba tercero, mira, sabía yo que iba tan arriba. Bueno, es que el Dortmund va como un ojete, tengo que decir. También hay que decir que Haaland está varios partidos en, lesionado. Pero eso. A ver, tiene un partido del Frankfurt. Mira, siguiente partido contra el Bayern. Bueno, pues va a estar chungo. Mira, contra el Colonia me metió uno. Cuidando de Silva, ¿eh? Y no Bueno, está jugando de titular Jovic. Ahora me sorprende. Jovic. Suplente. Kevin De Bruyne, bueno, aquí, ¿no? Kimmich aquí. No. Esto lo hacemos luego para haciendo lo que tú quieras, ¿vale? El bringao este. Koundé. A ver. Lo ves realista, ¿eh? Este tiene que ser realista. Es que claro, depende mucho de si se va Sergio o no. Vamos a poner que no de momento. Vamos a priorizar a Mbappé. Posible arriba. Cubo. Hubo un añito más cedido. Laporte. No, ¿para qué se va este? No se queda. Lo quita. Me lo voy a quedar, pero para que juegue de lateral derecho. ¿Aquí o aquí? Suplente. Este es el portero. Este es Lunin, ¿no? Sí. Este es el. Aquí, ¿no? Creo que sí, ahí. No, para no jugar nunca. Mané. No, mucho dinero. Marcelo. Lo siento, Marcelo, si te podemos sacar 20 millones. Mariano. Está rumoreando que parece que se Más va de la dinero. Juve, ¿eh? Pues una venta, más dinero, hay que sacar dinero. Mariano. Venta. Este es el... ¿Cómo se llama? Marvin. Marvin, eso. A ver, Marvin, medio derecho, lateral, carrilero. Cedido.
Memphis Depay. No. Que a mí me gusta, pero Mendy. discutible. Milinkovic. Vi una noticia de que iban a pedir 100 kilos, o sea que no. Militao. Suplente y si la lía mucho, pa' China. Pues vamos aquí si quieres. Sí. Quita. Ya que se ha ido Odegaard, no hay otro. ¿Dónde? Arriba, arriba del todo. Aunque sea esta temporada. Mount. Cedido. ¿Qué me ha cedido? Este Renier, ¿no? ¿Quién será? Oh, no, Reinier no, ese Reinier es este de aquí. ¿Dónde está? Ah, ¿y este quién es? Este es Mount del Chelsea. Ah, Mount, no, no, ya no lo quiero, hombre, ya. Este cedido, dice. Nacho. Es que hay que sacar dinero. Yo lo siento, Nacho. Hasta luego. Neymar. No. Encima renovado, ¿Este ¿sabes? sabes quién es? Este, a ver, este es del Este es Wolves, ¿no? el Con la camiseta. Ait Nouri o algo así, ¿no? La lateral izquierda este. Ah, este. Este lo he puesto porque me dijiste que estaba, había sonado para el Madrid. Un momento, deja ahí un Sí. segundo. Ay. A ver, lateral izquierdo tenemos. A ver, hay que fichar a uno si se vende a Marcelo. ¿Fichaje en otro? Ponlo abajo de momento en que se quede en su club y luego miro a ver si lo pongo o no. Puse varios laterales. Aquí, creo que aquí no lo puse, tío. No, creo que lo puse en el del Barça, porque en el Barça puse dos o tres jugadores más, ¿sabes? Sí. Nada, son los fichajes, puse los mismos jugadores, pero en el Barça creo que puse a Eric García y a Gaya, Ah, vale. ¿eh? Odriozola. Venta, más dinero. Y más, busqué laterales porque me dijiste eso, que me hacía falta laterales. Sí, hay que fichar, si se va Marcelo, un izquierdo y un derecho. Pau Torres. Déjalo de momento en que se quede. Popa. A ver, van a pedir 70 kilos, no. Sergio Ramos. A ver, por mí, que se quede de titularísimo. Raso. Rashford. No, mucho dinero. Renew. Pedido. Yo creo que este va a ser un Robinho. A ver, es que no está jugando En casi. Cubo sí que tengo esperanzas, pero Renier yo lo daba por perdido. Allí en Brasil hacía cositas, ¿eh? Pero. Robertson. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Y gana la Champions ahora, pero. Cuando le den más minutos, a lo mejor empieza a explotar un Rodri poco. nada, ¿no? También tiene 18 años. Rodrigo. ¿Cuántos titulares hay? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, deja que nos. A ver, tienes el portero. Defensas tienes 1, 2. Centrocampistas, 1, 2, 3. 3. Este aquí. Luego tienes este y este que esta tienes. Te faltaría un defensa y un extremo más, básicamente. Te faltan dos jugadores. Nada, de momento dejaron suplente. Vale. Rubén Díaz nada, ¿no? Sala nada, Sancho No. nada. No sé por qué, mira, Mucho se me ha dinero. colado, dos Nabris. Ahí está. Skriniar nada, supongo, Sterling nada, Vallejo. Venta, más dinero. Valverde, hostia, Valverde no es titular. Uf. A ver, sería. A ver, espérate, mira, hacemos el titular. Ahí. Titular. Pero No 100%, que no pueda rotar. siempre. O sea, titular rotado. Titular rotado. Vale. Pues ahí pone a Rodrigo. Mandic nada, supongo. Varane. Titular indiscutible, Titular. ¿no? O sea, aquí. Sí. Vinicius. Ahí con Rodri. Zidane. Me has puesto al entrenador también, ¿sabes? A ver, ¿qué hago con Zidane? Coge las maletas, se va cedido al Madre mía, Alcorcón Fran, se te y escucha como va. el puto orto, ¿eh? Sí. Sí. Salte. No, que a veces se te escucha como si estuvieses tocando el micro, una cosa así rara, ¿verdad? Pues No sí, sé. Bueno, da el esto lo igual. tengo Zidane, quieto. ¿Zidane dónde?
A ver. Se queda a no ser que llegue un ofertón de la Liga China. Ahora, Álava. si viene Nagelsmann, me lo pienso. Álava. Ahora, a ver, yo por mí. No, no. Por mí no, es que es mucho dinero lo que va a pedir por Koulibaly. cobrar. No, no. No, no, Koulibaly no. Odegaard. Yo me lo traía. Titular rotado. Kylian, que por eso casi se me olvida. Arriba. Casi se me olvida, ¿eh? Casi se me Ahí. olvida. O Bueno, entonces. técnicamente el único fichaje que he hecho ha sido Kylian, ¿no? Sí. Bueno, y esto está De hasta aquí. Remans han sido ventas. Bueno, esto sí. Entonces tienes, a ver. 1, 2, 3, 4, Bueno, 5, pone a 6. Kylian abajo también, el fichaje. La verdad. Tienes, a ver. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vale, entra. A ver. Entonces. Aunque creo que hay muchos O sea, ese centrocampistas. sería tu Real Madrid. O sea, en tu Real Madrid, los titulares indiscutibles, sí o sí, serían Courtois, Ramos, Varane, Carvajal, Mendy, Casemiro, Kroos, Luka Modric, Benzema. Titulares rotados: Asensio, Valverde, Rodrigo, Vinicius, Odegaard. Los suplentes, el arriba es este, bueno, se llama, lo siento mucho. Jovic, Sí. Luka. Uy, iba a decir Luka Modric, ¿eh? Luka Vázquez, Lunin. Y los que se quedarían, a no ser que llegue un ofertón, Militao y Hazard. Luego los que se pueden ir a jugar a su puta casa son Borja Mayoral, Ceballos, Gareth Bale, Isco, Marcelo, Mariano. Uf, qué gordo sale aquí Mariano, ¿no, tío? Parece. Sí, está un Mariano, poco obeso. Nacho, Odriozola y Vallejo. Los que serían cedidos, Brahim, Arribas, no, ¿cómo se Chus. llama? Chusin ese, Kubo, Marvin. arrebatado dando vueltas la gripeta y Reinier. Y luego ficharías a Aouar, Camavinga, Cherki. ¿No ves mucho centrocampista? Sí, por eso. Vamos a quitar a O sea, Cuad. espérate, Si me no, no, es lo que traigo. te iba a decir. Voy a poner aquí un momento, ¿vale? Vale, ya hemos sabido esto. Ahora vamos, voy a poner aquí 11 titular, ¿vale? Titular. Eso es lo que se quedan, ¿vale? Luego aquí, delanteros suplentes. MC suplentes. Defensas suplentes. Suplentes, perdón. Y portero. ¿Vale? Vale. Vale. El otro titular sería Courtois, ¿no? Sí, esos de Los dos ahí yo creo que defensas. no me. ¿Eh? Esa defensa está así, ¿no? Sí. Vale. Luego Casemiro, Kroos, Modric, vale. De los dos de arriba, ¿quién serían? Luego miramos a ver si quitamos alguno o cambiamos algo. O sea, de arriba te faltan dos jugadores. O sea, Benzema en punta. Por la derecha, ¿quién? ¿Mbappé? Mbappé ¿Y por la y por la izquierda? izquierda Vinicius. Y si Hazard deja de lesionarse, pues Hazard. Vale. O Rodrigo también, que se vaya turnando, Delantero ¿no? suplente sería. A ver si lo contamos como delantero. Sería delanteros, cuenta como extremos también, ¿eh? Muy bueno, esta es verdad, también está Asensio. Es que es complicado. Es que sería entre Vinicius, Rodrigo y ¿Este en qué Asensio, no posición sé juega? No tú. tengo ni idea en qué posición juega este. Ese MCO puede jugar por la banda a la Vale. izquierda también. Soy. Este aquí. Zidane lo voy a poner aquí un segundo, ¿vale? Ya. Cherki aquí, Camavinga aquí, Aouar Seguimos. aquí. Claro, yo veo muy poco defensas. O sea, solo tienes un defensa suplente y un lateral suplente, ¿sabes? Pues venga, que venga Koundé. Total, Sergio Ramos si se queda va a estar No, dos pero siendo añitos más de realista, yo creo precio. que Koundé no va a venir a Madrid, todo respeto al mundo, ¿eh? En caso de que se case Ramos, si se fuese Ramos, bueno, aún no lo veo un poco más, pero. Es que Álava no va a querer ser suplente y cobra mucho. Esa es la cosa. También veo muchos centrocampistas, ¿eh? Es que tienes 5, 6, 7, 8, ¿eh? Para tres posiciones. A ver, no, quita Aguar. Aguar no se compra. Vale, 7 sí que lo veo algo más. No, técnicamente Cherki sería cedido. ¿Eh?
Bueno, Odegaard es de aquí también, perdón. A Cherki cedido, ¿no? Los fichas, pero se va cedido. Sí, Cherki lo Venga. ficha, pero ha cedido. Venga. Tienes un delantero suplente, un extremo izquierdo suplente, un extremo derecho suplente y uno que puede jugar en los dos lados. Sí, en el centro. Vale, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yo creo que lo único que yo le falta es un lateral izquierdo y un defensa suplente. Sí. A ver, ha estado sonando también mucho, no está aquí, pero un lateral que se llama Nuno. No, Nuno, no, ¿cómo era? Juega en el Sporting, espera, lo veo en un momento. A ver. Bueno, voy aquí en Transfer Market el de esto. La plantilla entera ya está. Vale, Nuno Méndez, lateral izquierdo de 19 años, ha estado sonando este. Me suena que lo he visto. Mundo Méndez, a ver. Este. Sí. Vale, pues Claro, mira, ser vamos a suplente. hacer, que este nombre de aquí que es repetido va a ser Nuno Méndez, ¿vale? ¿Lo Vale, fichamos? pues ficharía este. Total, tiene un valor aquí pone de Fichamos. 17 millones, si se puede sacar por 20. ¿Qué? ¿El lateral izquierdo? Sí, va a ser suplente de Mendy. Vale, ¿y un No, defensa? claro, y faltaría lateral derecho. No, no, Asken, ¿no? Bueno. ¿Quién? Lucas, digo. Ah, sí, claro. Joder, Lucas ya. Vale, el defensa te falta uno más. Claro, defensas. A ver, ha estado sonando uno que a mí me gusta Hombre, mucho, también se que puede se quedar llama. Nacho, ¿eh? Que Nacho creo renovó por un año, creo. Y si hay que sacar dinero, que se vaya Vale, pues ¿quién? mejor. ¿Cómo se llamaba? Uno También te que digo que juega en yo el. no creo que si pilláis Mbappé se venga bien el Camavinga porque no creo que lo den muy barato, ¿eh? Pero bueno. Siempre se puede hacer ahí un trueque. Vamos a Isco y que se vaya al Lille a jugar. Vale, dime. A ver, había uno que se llamaba. ¿Cómo era su primer nombre? Camavinga está en el Rennes, ¿eh? No en el Lille. Ah. Bueno, Sven Botman. Este sí que está en el Lille. A ver, ¿cómo se llama? Sven, Es SVN. Sven. Da O sea, quita la E. igual, va a salir así. Este. Este. O sea, tiene pinta de. Sí, De un que metro te. Sí, no.95. Este te pilla y te No hunde el joda. cráneo. 1,93 m. Tiene pinta de que me doy un cabezazo, pumba, y te hunde Aquí el. en Transfer Market pone 95. Bueno, por ahí, da igual. Pum, no, se hay que ver aquí, ¿no? Sí, es una buena torre. Y viene de. Lo fichó el Leyes del Ajax. Sí, está aquí. Es un portento. Y encima es bastante rápido. Vale, pues vamos a hacer que. Saldría yo creo que para lo mejor por unos 30, 35 millones. Vamos a hacer, yo qué sé, tú. Que Rubén Díaz es ese tío, ¿vale? Entonces, los fichas y suplente defensa, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que Hombre, entonces más barato tienes. que 11 millones que Vale, pues cobraría bueno. Alaba, yo Te ha creo quedado. Yo creo que te ha quedado un buen equipo. Vale, ahora vamos a hacer. Vale, voy a quitar todos los pillares, ¿vale? Que viene su club, este aquí. ahora el Este porro, ¿no? aquí. Toca. Mbappé aquí. Vale. Titular, espérate. Titular. Bueno, 11 titular, 11 titular. Voy a dejarlo así como está, que me ha gustado. Vale, ahora puedes hacer lo que quieras. Esto es lo que hubieses hecho si. Entiendo que esto lo he dejado así, ¿no? ¿Cómo está? Eso Sí. luego podemos cambiar por otro jugador si quieres, ¿vale? Puedes hacer lo que quieras con estos, ¿vale? O sea, tienes 300.000 millones, ¿vale? Venga, vamos a fichar, Puedes fichar a como pues quien eso. quieras, pero obviamente no te puedes pasar de 25 jugadores. Ahora mismo tienes 11, 12, 13, 14. No, perdón, 11 no hay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No te puedes pasar de 25 jugadores. Venga, pues vamos a fichar. Ve sacando a Haaland. Aquí, ¿no? El Fair Play, ¿cómo se llama esa mierda? El Fair Play financiero, Ya, vamos. eso no lo podemos poner el culo, el perfil Miedo financiero. va a tener, ¿eh? Vamos a ver quién más hay. Esto lo voy a borrar, espérate. A ver. A ver. Claramente Kylian Mbappé que suba para arriba.
No está Mbappé. Abajo, el último. Aquí no. No, hay que quitar uno de aquí. Con quitar aquí. Vinicius de momento, ¿no? A Vale. correr. Piernas, cama, venga, para arriba. Subiendo. Y me quedan, ¿cuántos? 11, Tres, 12, ¿no? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. Espérate, Dos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sí, 2. A ver, aunque no sean real y serían fichajes tontos, por tenerlos en el club. ¿Por qué no vamos a traernos al avión Mané a correr? Muy Ahí, buen guau. estadio. Pati. Izquierda. Aquí. O titular. No, titular. Revulsivo, que sale en el minuto 60 y a correr. Falta uno. Y ya por apostar por alguna joven promesa. Hombre, a ver, está animado, pero es que ni a ver. ¿Qué leche? Venga, Neymar también, venga, matamos la dupla ahí. A Neymar, ver, Mbappé, Haaland. realista no es, ¿no? Pero bueno. No, claramente no es. Buah. Vamos, nos tendría que venir aquí. Vale, pues este sería tu... ¿Cómo se dice? Dime. No, 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 da igual. Te gusta muy mal, ¿eh? Salta llamada de vuelta, anda. Vale, voy. Fran. Listo. Vale. Por esto sería tu Real Madrid fantástico, ¿no? Bueno, también te digo A ver, que... ese de Mané y eso yo no los haría, pero puesto que sobran jugadores, plazas, pues Vale, por creo. esto sería tu Real Madrid. Ahí está. Vamos ahora con el Barça. Aquí en el Barça, bueno, más o menos los mismos jugadores, ¿vale? Pero solo que puse, bueno, primero quité los del Madrid y puse los del Barça. Y luego hice, puse eso, puse, ya te he dicho, no puse a Gaya y puse a... ¿Quién más, Y tío? Saúl también está por ahí. Sí, metí a Saúl. Saúl porque, mira, me vino a la mente, ¿eh? Y metí a alguien más, no me acuerdo quién Oye, ¿y es. ese calvo quién es? No veo. ¿Ese calvo quién es? Gravenberch. Ahora se verá. Y Ese, titular el Gravesen de Madrid, ¿no? es discutible. No sé por qué se ve así. Voy a poner titular. Titular. Titular rotativo. Suplente. Se queda a... A no ser que ofertón Liga 2x1 China. en el Burger King. Maletas para China. Bueno, maletas, ¿sabes? Cedido. Sesión. Comprar, no comprar. Cedido. Fichaje. Que se quede en su club. Vale. Madison, que se quede en su club. Nabri, que se quede en su club. Jordi Alba, titular. Aleñá, Indiscutible. sí. Una temporada más, sí. Alfonso Davies se queda aquí. Ansu Fati, titular. Aguar, que se queda en su club. Araujo. Pero este es el real, ¿no? Sí, este es el Real. Ahora se queda aquí, este se queda aquí. Mira, se me ha quedado Brahim. Braithwaite, lo siento mucho, pero maletas. Bruno aquí. Busquets, titular rotativo. Camavinga ahí, este aquí, Coutinho, maletas. Cristiano Ronaldo. Pues Fichaje si en yo el no Inter. tenía Cristiano Ronaldo. Oye, qué listo, ¿no? Dembélé, Depay, yo creo que va a ser un fichaje la temporada que viene. Más teniendo en cuenta que puede venir gratis. Dest, ¿Y titular si cuando rotativo. coja el nuevo presidente, el presidente no lo quiere? Nada, es que lo quiere Koeman, no es que lo quiera el presidente. Creo que en Bueno, su pero ¿y si club. Koeman se va a la calle para el nuevo Vale, presidente? Emerson, ya, esto lo dije el otro día, pero es lo que haría Emerson. Yo Emerson lo que hacía era lo fichaba y lo vendía más caro, básicamente. Así que maletas.
Eric García, fichajes, que puede venir gratis. Es que estos dos jugadores van a venir gratis. Y tienen que venir sí o sí. Porque es que estos jugadores, lo bueno de estos jugadores es que, aunque se dicen mal, los puedes vender y ganar dinero ya. Ahí está, ahí es el mercado, ¿sabes? Eriksen, que queda en su loot de mierda. Fabián, que se queda ahí, Firpo, maletas. Que se quede en su club. Gaya. Abren en fichaje. Este es realista, ¿eh? Ahora hablamos por qué. Gare, que aquí se queda ahí, Yo creo que se va a quedar. Esto es lo que yo creo que va a pasar, ¿eh? No va a venir, no va a venir. Ronald Koeman. Esto es la indiscutible. Como andáis con casi 60 años. Este cuando el gol Lo de la tendrá que Champions. pagar con la barriga cervecera. Titular rotativo. Titular indiscutible. ¿Ese quién es? No lo quiero buscar. La has cogido al azar, ¿no? Algo de Este eso. es el campo de prácticas. Ah, vale, ya lo entiendo, ya. Sí, titular discutible, ¿sabes? Bueno, maletas, Mateus. Con la porra mete goles desde el centro del campo. Messi a maleta. Nah, hasta luego. Milinkovic, Miranda, maleta. Vamos aquí. Neto. Hola, ¿sabes quién se me ha olvidado poner? Tú. Iñaki Peña, tú. Claro, cuenta que Hostia. Peña, o sea, Vale, voy a contar que es Neto, alguno de ¿vale? estos es. Voy a contar que es Sí. Neto, pero Neto lo vendemos, ¿vale? Suplente. Mal, ya te dije que para los que juegan Neto me quedo con Iñaki Peña y confío él como portero suplente. Es que no sé. No, ojo, no es que lo haya hecho mal, pero es que, claro, teniendo en cuenta lo que juega, ahora obviamente se lesiona a Ter Stegen, jugará Iñaki Peña y será 4 y 4, le meterán 4 goles por partido. Pero teniendo en cuenta lo que juega Neto, no sé, me quedo con Iñaki. Te lo vendes y te quedas con Iñaki Peña de segundo y el tercero te quedas con el del Barça B, que ahora mismo no es Morgan Quinera, lo siento mucho. Y ya está, no sé, yo haría eso, pero bueno, Neymar se queda aquí, se queda en su equipo, se queda aquí, Pedri, bueno, titular. Piqué, titular, una temporada más al menos. Voy a ordenar esto así. A ver cómo viene de la versión. Pjanic, que se quede a no sé qué ofertón. Ricky Puig, suplente. Seidoberto, suplente. Bueno, titular rotativo. Más que ya ahora mismo, no veo tantos jugadores que tengan que ser titulares sí o sí, ¿sabes? Ese es el problema. Robertson, aquí, Sí. Ter Stegen. Todibo, venta. Trincao, te quede, suplente. Un tití, bueno, que se vaya a su puta casa. Pamecano. Pamecano, por eso el Madrid se me olvidó ponerlo, ¿eh? Por eso no. A ver si ya está fichado ya. Vale, entonces tengo 3, 4, Poco, la 5, verdad. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, ¿no? O sea, tenemos, a ver, dos Pues porteros. han subido highlights también. Falta Mingueza. Hostia, es verdad, Mingueza, se me había olvidado. Verdad, no, no me acordaba, no me acordaba. Araujo, tampoco lo he visto. No, Araujo sí, Araujo es este. No, sí, pero el que falta es Mingueza. Bueno, y ya tampoco iba a subir al primer equipo, ¿eh? Supongo que yo sería cedido. Vale, voy a contar que Mingueza es. Rubén Díaz. Voy a decir que Mingueza es esto, ¿vale? Exacto, ¿sabes? ¿Qué le Aquí. gustaría? Vale, entonces nos quedaríamos como lateral derecho de Sigiroberto, lateral izquierdo Jordi Alba y Gaya. Yo creo que el Barça está en verano no se va a poder hacer ningún fichaje, eso lo tengo claro, a no ser que se vaya Messi, que hay que fichar sí o sí. Pero yo creo que van a venir Depay y Eric García. Lo que hay que hacer sobre todo es quitarnos gente, porque es que tenemos demasiados jugadores que no sirven para nada, haciendo mucho. Y fichar a Gaya porque eso, porque creo que habría que darle ya más atención a Jordi, aunque creo que Gaya no va a venir, ¿eh? Pero bueno. Lo veo, no lo veo ahorita, pues imposible. A ver, con la venta de todos esos puedes fichar algún que otro Sea, suplente. creo que, bueno, un DT, lo que veo claro es que sí, tienen que sí o sí. Los otros no me importa ya que se queden como mínimo temporada más, pero los dos creo que tienen que sí o sí son un DT y Coutinho. Bueno, y Mateus este, porque no juega, básicamente. Estos tres son los que tienen que irse sí o sí. Luego, Braithwaite. Si no se, al final no viene Depay y no se puede fichar absolutamente nadie, bueno, venga, pero. Estos tres son los guiches sí o sí. Porque básicamente si los seguimos quedándonos aquí, lo que va a pasar es que se van a ir gratis. Vendrá un Twitter que sea por 20 millones, da igual. Coutinho, si lo puedes vender por 40, mejor. Ya hemos pedido 100 y pico millones. Véndelo por lo que sea.
que te diga. Para que se quede de aquí 2 años gratis y luego se vaya gratis, véndelo ya, aunque, por lo que sea, me da igual, véndelo. Y eso, y Depay y Eric García aquí. Bueno, eso. La edad de porteros, Ter Stegen, ya que sea Guineto, es Eric García, va a decir. Iñaki Peña. Iñaki. La edad de izquierdos, Jordi Alba y Gaya. Laterales derechos, Seiroberto y Des. Defensas, Piqué, Araujo, Mingueza y Eric García. No me estoy. Un Lenglet. Lenglet, pero lo bueno es que aquí, pues, Roberto puede jugar también dentro del campo. Y Mingueza, la verdad es que cuando ha jugado de atrás derecho lo ha hecho bastante bien. Así que incluso podría jugar. Luego, en el centro del campo, sería. Titulares serían Frenkie de Jong, Pedri y Busquets una temporada más. Y los suplentes en el centro del campo serían Roberto, que también puede jugar ahí, Ricky Puig y Pjanic. Lo veo bien. Y luego, ¿me he dejado a alguien en el campo? ¿O soy yo? Ilaes, pero... Sí, Roberto, que Ricky no, están Puig, todos. No sé, me viene a la mente que me estoy dejando a alguien. Bueno, no sé. Bueno, y arriba, lateral derecho. Bueno, extremos, Messi, Ansu Fati, Dembélé. Trincao. Y Trincao. Y delante de los centros, Depay, que no sé si dentro exactamente, y Antoine Griezmann. Así que ahí sería mi jugador. Sería en total 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Lo veo bien. Serían dos jugadores por puesto, básicamente. Básicamente serían dos jugadores por puesto. Y luego ya, pues, como los tres siguientes, pues serían para atacantes así, Conrad. El tercer portero sería el del Barça B, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, ¿verdad? Defensa del Barça B, pues yo qué sé, nada, cualquiera. Y centrocampistas, y Yais. Y Yais y delanteros, Conrad. Ese sería mi realista, vale. Ahora, siendo. Pueden fijar lo que me salga de la punta del nabo. Fuera, fuera. Vale. Maletas. Me sale mal, pero maletas. Piqué no porque sea malo ni nada, porque básicamente porque si puede hacer lo que quiera, pues tiene 33 años, coño. O 34. Hace poco fue su cumpleaños. ¿Por qué me voy a quedar una más, vale? Seis, 12, 13, 14, 15, 16, ¿no? Sí, vale. Espérate, voy a poner aquí titular. Delanteros. MCs. Defensas. Portero. Esto lo voy a quedar aquí, ¿vale? Vale, los porteros. El portero suplente sería Iñaki Peña. Titular, Ter Stegen. La derecha izquierda me quedaría con Jordi Alba y me quedaría también con Gaya. Me gustaría Gaya, la verdad. Luego, en la defensa, ¿dónde está? Me quedaría como los suplentes de defensa, Araujo, Lenglet, y bueno, pondría Lenglet titular, yo haría la izquierda, Lenglet titular, y Araujo y Mingueza suplentes. ¿Dónde está? 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 Yo lo he visto antes. ¿Qué buscas? Al del City este, tío. Ah, y Laporte. No, Laporte. ¿A Laporte? Me gusta mucho, tío. El problema es que se lesiona mucho, es el problema que tiene, pero me gusta mucho. De ese titular de lateral derecho, dentro del campo con De Jong, Pedri y Kimmich. Ansu Fati, Leo Messi y obviamente el delantero del centro, ¿quién crees que va a ser? Pues Haaland. Obviamente el delantero del centro es Martin Braithwaite. Ahí está. No, ojalá. Yo ya te he dicho muchas veces que a mí me gusta más Haaland que Mbappé. Pero eso es una cuestión de gustos, ¿eh? Obviamente sí. Creo que actualmente Mbappé es mejor que Haaland, ¿eh? Pero
Creo que lo que más le haría falta actualmente es un Haaland al Barça, porque creo que al Barça lo que hace falta es un delantero centro. Y Mbappé es más regateador. Eso. Creo que al Barça le hace un Todo, killer. ¿no? Al Barça le hace falta un killer. Nosotros alguien O sea, al Barça lo que, las dos cosas que más le que faltan es. suba para arriba. Al Barça lo que le hace más falta le hace es un defensa porque. Porque básicamente estamos muy mal defensivamente. Y porque un Titi, bueno, para empezar porque un Titi no puede seguir jugando en el Barça. Y un centro para meter goles. Entonces, Haaland. Ojo, me sale mal por Griezmann, ¿eh? Porque el último partido lo está haciendo bien. Y ojo, y Piqué, bueno, ya sabes que Piqué me encanta, pero obviamente tiene una edad. Si pudiese hacer lo que quisiera, pues esto haría. Entonces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese se llama el titular. No es el mejor 11 del mundo, pero bueno. Hombre, bueno, espérate, Nah, sí. a Piqué se le da una palmadita en la espalda, una bolsa pipas, y venga, y para tu casa, la Andorra. Y listo. Otro jugador que no me gustaría sería Rodri, porque básicamente porque se parece mucho a Busquets, ¿eh? Pero Rodri, bueno, a ver, para Eso, renovar a Busquets. los defensas Araujo y Mínguez serían los defensas suplentes, Gaya lateral izquierdo suplente, Sergio Roberto de lateral derecho suplente, MCs Enrique y Busquets y delanteros Dembélé Trincao. Otro MC suplente, pues, ¿a dónde está? Lo he visto antes, también me gusta mucho. Poca Fabián, está que Fabián, me Saúl. gusta mucho Sí, Fabián. Fabián. Ahí para Fabián. Ya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vale, Cuéntame. luego para. Un delantero suplente, delantero centro. Cristiano Ronaldo. No, hombre, qué feo. No, delantero centro es que la verdad es que así que venga para hacer suplente. Puedes ficharte a Raso, que ha estado sonando. Te quedan cuatro huecos todavía. Mira, Joao Félix, Tienes a pero Joao porque mira, Félix. porque creo que podría ser el siguiente. Siguiente, entre muchísimas, muchísimas. El que cogiese el puesto de Leo, ¿sabes? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 ahora. 19, 20, 21, 22. Pues tampoco haría falta mucho más. Tenemos dos porteros. De Ah, hecho, pero coge bueno, tres más por bueno, coger. pondría a Conrad. Me quedaría con Conrad. ¿Vale? Y luego yo creo que cogería otro centrocampista. Que si pudiera hacer lo Andar que dice. lluvia. No, yo no quiero. O sea, me quedaría como uno Conrad, ¿no? Serían 23. De Bruin. Otro centrocampista. Nada, De Bruyne se queda en su casa. Mira, Gravenberch. Foden, Mira, ficharía a Gravenberch. Miremos. 11, 12, 13, 14, 15, queda 16, uno. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Conrad 24. Venga, y ficho a Kylian Mbappé porque me está a la punta del nabo. ¿Qué te parece? Venga, de suplente, para jugar De titular iba a B. decir en el Castilla, pero Para jugar en el B. Bueno, y eso. Obviamente no es realista. Obviamente Mbappé no venía suplente. Joao Félix tampoco. Pero. Y tampoco más. Y no es Barça, no tiene dinero para fichar a Kimmich y a Haaland. No tiene dinero para fichar a ninguno de los dos. Para fichar a los dos, ¿eh? Y te van Mbappé y a Joao Félix de suplente. O sea, esto ya serían. ¿Cuánto? Esto, con esto, solo con estos dos serían cuánto, 300 millones. Luego este 400 y luego este pf, 500. casi que más de 300 millones, diría yo. Vale, pero bueno, ese sería mi Barça.